A comienzos del año de 1960, en Estados Unidos, se comienzan a comercializar las primeras píldoras anticonceptivas. En mayo de este mismo año, la desconocida banda británica de rock, The Quarrymen, cambia su nombre a The Beatles, luego de una gira por Hamburgo, Alemania. El día 9 de julio, en Buenos Aires, comienza a emitir Canal 9. En una función de avant-premier del 16 de junio, en la ciudad de Nueva York, se estrena Psicosis, de Alfred Hitchcock. El 12 de julio sale el Renault Dauphin, primer automóvil fabricado en Argentina, en la provincia de Córdoba. Ya para diciembre de 1960, un grupo de vecinos de la ciudad de Ushuaia se reúne para navegar deportivamente en la bahía, fundando así el Club Náutico Ushuaia. El Club Náutico Ushuaia surgió dedicado a difundir este deporte. Situado en pleno centro de Ushuaia, a tan solo 3 kilómetros del aeropuerto, el club ostenta una posición privilegiada en la bahía. Mi nombre es Oscar Cuevas, soy instructor de vela de Club Afacín. Soy socio, ya estoy acá en el club hace 15, 20 años más o menos. Ponemos la vela mayor y pasamos un rizo, Gonza, ¿te parece? Acá generalmente los que hacen el curso de grumete está delimitado a una zona que es toda la bahía de Ushuaia, ¿sí? O sea, es para los principiantes, los que recién se inician, y que no es chico, es bastante grande la bahía, y lo hermoso que tenemos acá justamente es la bahía, que tiene un reparo que nosotros le decimos es como una pileta natural, ¿no? Que en otras partes del país no hay. Entonces es muy seguro, ¿sí? Está el reparo del viento, a pesar de que acá el viento es muy fuerte, ¿sí? El viento generalmente se ve a través del canal, ¿sí? Pero acá en la bahía siempre está reparado. Entonces, cuando está muy feo afuera, acá por ahí tenemos muy poco viento y podemos salir a navegar seguro. Una vez que hacen el curso de grumete, después ellos van y pueden seguir navegando y sacando las demás habilitaciones. El curso dura más o menos aproximadamente 3 meses, ¿sí? Es un curso muy intensivo. Es 100% práctico, ¿sí? Tenemos un par de clases que son teóricos, donde vemos más que nada la cuestión de seguridad. Pues la idea es que la gente inmediatamente empiece a tener contacto con el agua, ¿no? Cuando hablamos de eslora, es desde la proa hasta la popa, esa distancia se llama eslora. La distancia que sería el ancho del barco sería la manga. Escotilla, abertura practicada en la cubierta para permitir el paso de personas o objetos desde y hacia el interior del barco. Sí, en el caso del N tenemos un tambucho con tapa. Sí. En un barco grande sería una escotilla, porque es una cosa con un cierre más elaborado y generalmente metálico. Flotabilidad, condición resultante de dos fuerzas en equilibrio, el peso del buque, su desplazamiento, y el empuje del agua que se opone. El principio de Arquímedes, todo cuerpo que se sumerge en un líquido sufre un empuje de abajo hacia arriba, que es equivalente al peso del líquido desalojado. Si el empuje es mayor
que el peso del barco, entonces tengo flotabilidad. Si el empuje es menor al peso del barco, no tengo flotabilidad. Flotabilidad negativa. Es un traje seco, se llama. Lo que permite esto es que el agua no entre por ningún lugar. Tiene cierres que son estancos, son impermeables, no pasa el agua. Lo que permite el traje seco también es avanzar mucho en lo que es las técnicas, porque uno está más seguro y puede y se anima más a estar en el agua, no tiene los problemas del frío. Y eso es una de las diferencias, ¿no? Con otros lados donde la temperatura del agua no es tan baja, el aprendizaje es más rápido también, porque uno se anima a estar más en el agua. En el caso que uno generalmente está mucho en el agua, está muy cerca del agua y juega mucho con el agua. Mi nombre es Juan Manuel Ibarra, trabajo acá en el club AFACIM ya hace varios años, 6 años. Empecé siempre como en el ámbito del kayak, como instructor. La actividad de kayak acá en Ushuaia está creciendo ya hace bastante, cada vez más. Hay mucha gente interesada en el kayak, le interesa como una actividad recreativa y la verdad que es una de las actividades más lindas que se puede hacer acá en Ushuaia. Obviamente tiene las dificultades de la temperatura del agua, el clima, que hacen que haya que extremar los cuidados para realizar la actividad normalmente, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia de eso. Y después hacer hincapié en las maniobras de seguridad y rescate, ¿no? Que son para hacer rescates o auxiliar a algún kayakista que se haya dado vuelta, por ejemplo. Pero eso es lo principal que se aprende por el entorno y por el lugar. La primera impresión que tiene la gente con el tema de la temperatura del agua, tiene mucho miedo, lógicamente, y no se anima mucho a meterse o hacer alguna maniobra. Pero después, cuando la gente se empieza a acostumbrar, y sobre todo con el equipo, se empieza a familiarizar mucho con el agua. De hecho, yo tuve varios años en una escuela para chicos y los chicos con trajes secos, la verdad que se divertían más estando nadando en el agua que arriba del kayak, ¿no? En todas las clases terminaban siempre nadando, haciendo juegos dentro del agua, sin los kayaks. Por eso que se van familiarizando con el agua y con el equipo adecuado no hay problemas en ese sentido. Mientras el grupo de navegantes se aleja para disfrutar de la experiencia, en la costa, las gaviotas reproducen un método de alimentación. Recogen mejillones para lanzarlos contra las rocas desde las alturas, permitiéndoles así acceder al molusco. Yo soy Alejandro Damilano, me dicen Mono, y mi profesión es el marino.
Yo tengo un barco, un velero, con el que hace unos 20 y tantos años, bueno, he navegado toda mi vida, ¿no? Pero tengo un velero con el que ando por acá, todo por el sur, ¿no? O sea, Antártida, Malvinas, Georgias del Sur. Es una muy buena vida. Bueno, yo creo que es como cualquier otro trabajo, ¿no? Si digo, lo que pasa es que como a mí me, o a los que estamos en el mar, nos gusta en general, yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Me gusta el mar, me gusta navegar. Y bueno, entonces la paso razonablemente bien con eso. Estos no son fáciles, ¿no? Sobre todo el mar de Drake, yendo a la Antártida con mal tiempo, tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, eso depende del tiempo que te toque. Lo que pasa es que en esta zona hay más posibilidades de que haya mal tiempo, ¿no? Porque, bueno, porque es una zona complicada con los tiempos. Yo voy bastante a Buenos Aires porque tengo familia allá. Hace muchos años que no estoy viviendo, ahora lo estamos pensando, pero por un tema de edad, ya tengo 73, ¿no? O sea, bueno, me acaban de operar, por eso estoy con este bastón. Pero bueno, estamos poniéndonos a punto para ir este año de vuelta a la Antártida y esas cosas, porque tengo que ir para allá. Llega el turno para otro grupo de alumnos de tomar una clase práctica. Los preparativos de seguridad de rutina se llevan a cabo rigurosamente. Bastante cambiante en el día, ¿no? Podemos tener las cuatro estaciones en un mismo día, y así como podemos tener las cuatro estaciones del año, también el viento cambia mucho en el día. A la mañana puede estar con muy poco viento, hacer 4 o 5 nudos, a las 2 horas puede haber rachas de 20 nudos o 30 inclusive, y después a las 2 horas también calma, y así la gente con este clima adquiere un poquito más experiencia que en otros lados. Entonces, cuando uno aprende acá a navegar, por ahí va a otro lado del país y puede desenvolverse mucho mejor todavía. Yo soy socio acá del club, mi nombre es Marcelo Alejandro Atiñanco, soy nacido acá en Ushuaia, tengo 52 años. Hace más o menos más de 20 y pico de años que navego, a vela casi siempre, y colaboro acá en el club, estoy en la comisión, así que salgo a navegar cada 2 por 3. Cuando yo nací en el 65, éramos más o menos, creo, según lo que me dijeron, éramos más o menos 4.000, 5.000 personas. Esto fue creciendo y a partir del año, creo que del 81 me parece que fue, con la promoción, o esa parte no la conozco mucho, ¿no? Es como que hice una explosión de gente acá con el tema de la fábrica, de la ley de promoción. Yo, por ejemplo, necesito sí o sí montañas y agua, eso sí, y eso es lo que se tiene acá, ¿no? Cosa que no se tiene en otros lugares. Río Grande, por ejemplo, es más llanura, es diferente, ¿no? Y hace más frío también y no nieva, por ejemplo, acá.
tenemos nieve, escarcha, lluvia, sol. Yo por lo menos sí que de acá no me voy más, ¿no? Si vos venís a buscar trabajo y no te adaptás al clima y al y a la ciudad, que es muy, muy difícil adaptarse acá, es muy duro vivir acá. Y antes era mucho peor todavía. Una vez que te adaptás a la zona, creo que te, es más llevadero trabajar, porque si no, durás poco acá. No vas a salir con ellos, ¿no? No salgo con ellos, son peligrosos. Gonza, hacete firme la escota de la mayor, fíjate que está suelta para que no te golpee la bota vara. Ahí está. Ponemos la vela mayor y pasamos un rizo, Gonza, ¿te parece? Cobrate un poquito la brisa, Gonza, que no quede floja así, mirá. No, primero ponemos los puños de amura, puño de escota y después subimos la vela, ¿sí? Sacaste justo el que tiene el grillete. Hubiera sacado el otro que tiene el que traba. Oscar y sus alumnos ya están a bordo de la embarcación. Aunque hay poco viento, el día les brinda hermosas condiciones para disfrutar del mar. Bien, de ahí, fíjate en el costado, Gonza, hay un cáncamo, eso. ¿Te acordás cómo era la maniobra? Viste que en el Gulaya ustedes ya tienen preparados los rizos. Bien, acá, mirá, acá así, mirá, Nico. Viene de acá a la pasteca, de la pasteca al hollado, de la vela, el primer. Pasamos por el hollado, bajamos acá la bota vara. De esta pastequita va a la otra pasteca del puño de escota y ahí lo va de vuelta al hollado de arriba. Lo baja Gonzalo ahí y lo cierra con un ahorca perro, ¿eh? Nico, ¿haz de guía? Sí. Bien. Ah, perfecto. Bien. Bueno, todo esto, pero habrá, todo el cabo este del rizo va a quedar todo flojo, Nico. Subimos la mayor, cuando subimos después emprolijamos todo el rizo, ¿sí? Bien, vamos engarruchando y uno que vaya subiendo, despacito, trabajen coordinado. No que uno tire y el otro... Eso. El tensado de la vela es fundamental para el correcto funcionamiento del velero. De esta actividad dependerá su navegación. Bien. Tiramos todos los cabos para adentro, que no nos quede acá en el... En la bañera, seguí cobrando. Dale. Mirá, Gonza. Dos errores. Uno, lo pasaron por esta pasteca, tienen que pasarlo por la pasteca del otro lado. ¿Sí? Y allá, también, fíjense, lo pasaron por la otra pasteca, ¿sí? Eso porque la botavara, fíjense que gira. ¿Sí? Bueno, entonces hagan así, hagan esto, mirá. Nico, vos soltá de acá, cambiá acá y vos, Gonza, cambiá de allá. Soltamos el stopper de la drisa, de proa. Nico, la dejamos en el púlpito, ¿sí? Cuando salimos recién ahí, enganchamos la vela y subimos vela. Cuando lo suelte, remala un poquito para que se abra, ¿sí? Tirame un costadito nomás, Juan. Vamos, Juan, con fuerza, vamos, vamos. Eso. Cerrá el stop, Gonza. Bien, agarrá la escota, Juan. Empezamos a navegar, ¿eh? Nico, vamos a ver si podemos ceñir un poquito, ¿sí? Entonces ya empezamos a orzar, despacito, Nico, y empezá a cazar la escota. Dijimos que cuando vamos de ceñida, ¿sí? Generalmente, si tenemos un viento
moderado, ¿sí? El barco ya se escora por sí solo, ¿no? Si tenemos el viento de aleta, Gonza, sí. La botavara, ¿cómo la ponemos? A 90, abierta. Abierta. Y mantenemos bien la aleta, ¿por qué? Porque nos pega, ¿de dónde el viento de aleta? De atrás. De atrás. De la popa. ¿Sí? De la popa. ¿Cuánto nudo habrá, negro, ahora? De viento y... ¿Qué habrá? Unos 6 nudos, Nico. Sí, por ahí un poquito menos, pero sí. Si vos pones un foque, ¿sí? Como hay muy poca brisa, no, está bien, ceñís mejor, pero no avanzás más rápido. Cuando hay mucho viento y queremos ceñir, ya con la vela como esta muy bolsuda, y vamos rápido, ya no necesitamos velocidad. ¿Qué necesitamos? Achicar el ángulo de ceñida, ¿sí? Ahí cambiamos el foque. El clima está calmo. Hay muy poco viento y la clase se resuelve de forma tranquila. El velero navega según lo previsto y se aleja de la costa. El sol está descendiendo y de a poco todos los navegantes regresan a la costa para dar por concluida la jornada.